Bueno, dediqué este minuto de silencio a Lichi Diego, Eliseo Alberto Diego, el escritor cubano que acaba de morir y que no había tenido yo palabras para escribir sobre él porque no escribo tan bien como él, y quería abrir esto porque él fue el primero que me enseñó a hacer un informe en primera persona sobre la memoria histórica de mi país. Entonces creo que era justo dedicarle un minuto sin pedir permiso, porque era un hombre que no sabía pedir permiso. Hay un poema del escritor cubano Sifredo Ariel que empieza diciendo: porque tú eres y has sido el amor, el gran amor de 2 o 3 personas que conozco. El día que me dijo ese poema, que no está escrito para mí, lamentablemente, pensé que me hablaba de mi madre, una mujer a la cual amaron muchas personas y otras no la amaron, pero me fabulan con su relación un poco, casi una colmena hippie que tenían en los años 60 los que habían sido expulsados de la Escuela Nacional de Arte cuando la ofensiva revolucionaria. Todos nosotros somos hijos de un proceso que empezaría en una película quizás de Tomás Gutiérrez Alea, en una gran sala de hospital donde se paría casi en colectivo porque son camas pegadas unas a otras y te van llevando a un salón. Así que nacimos de manera colectiva, luego nos llevan a internados colectivos, semi-internados, algunos hasta las 12 del día, otros hasta las 4:20 de la tarde. Luego quizás vas a las escuelas al campo, que son 45 días. Los fines de semana, nuestros encuentros, yo tengo 40 años, nací en el año 70, eran en los conciertos de Silvio y Pablo, que no es una sola persona, sino 2. Y casi siempre teníamos relaciones sexuales en estos campamentos. También los de verano, están primero los de Tarará, o los campamentos estos que yo les cuento, que son campamentos, escuelas al campo, donde tuvimos los primeros choques sexuales. Todo esto, como siempre, en plural. Es muy difícil para mí terminar los cuentos o enseñar fotografías a mis amigas, porque siempre temo haber chocado con algunos de sus ex, o mi madre con algunos de los padres de las amigas, o bien complicados no tener un nexo sexual en este sentido. Y nuestra literatura también colinda con eso, porque es muy difícil estar leyendo una novela donde tú no fabules con quién es la persona que sustituye el nombre del verdadero protagonista de esta historia, que en realidad no es un protagonista porque está interpretando a 6 o 7 personas, como en el cine, por ejemplo. Hay muchos actores que tratan de interpretar a una persona, pero sabemos que se trata de 3 autores o 3 estibadores del puerto, porque hemos sustituido la memoria colectiva en un personaje para ser interpretado en el cine, porque los noticieros no hablan en primera persona. La radio y la televisión no dice noticias de primeras personas, a no ser de la persona que ha dirigido por 50 años el país, que, como dijera nuestro actor Jorge Pereburría, cuando le preguntaron si él era el actor protagónico más importante de Cuba, dijo que no, que el primer actor de Cuba era el comandante en jefe Fidel Castro. Nuestra vida ha transcurrido un espacio entre lo privado y lo colectivo, y lo privado es bastante breve, porque se trata de ese momento en que se va la luz y te quedas sola frente a un espejo y alguien abre la puerta del baño y te dice: ¿fue general o es solo aquí? Entonces tú no sabes realmente si es general o no es general, no sabes el cargo que tiene exactamente quien quitó la luz, pero realmente el apagón casi siempre es general. Y son aquellas noches en las que nosotros copulamos, hacemos el amor y oyes los quejidos de la ciudad, que tienen un sonido muy peculiar, son instrumentos de percusión, guitarras, y vuelve a mezclarse todo el sonido del jadeo y todo ese sonido de la rumba y de todo eso que después pensamos que es Buena Vista Social Club o Mara Portugal, pero realmente es un murmullo de una gran copulación de la que nosotros venimos.